La guerra de Ucrania se ha caracterizado por el envío de incalculables cantidades de armamento y municiones por parte de los Estados Unidos y sus aliados. La economía ucraniana y el Estado ucraniano en sí mismo son mantenidos a flote de forma artificial con los recursos económicos de Estados Unidos y la Unión Europea, y se ha vuelto evidente que tras perder a su ejército original, ahora Ucrania depende totalmente de las armas de la OTAN. Sin embargo, conforme más avanza la guerra, más recursos pide Kiev, y en la medida en que Kiev alardea más en el campo de batalla, asimismo, más crecen sus demandas de recursos, siempre alegando que la OTAN no les entrega lo necesario para ganar la guerra, y es que pareciese que Ucrania quiere tenerlo todo. Y el último de estos reclamos ha tenido lugar a principios de julio de 2023, cuando de nuevo los ucranianos se han quejado de la falta de más sistemas antiaéreos que puedan enfrentar a los drones rusos Lancet y a otras municiones merodeadoras que han comenzado a causar enormes pérdidas en el ejército ucraniano. Y es que para el diario The Telegraph, el asesor del ministro de Defensa de Ucrania, Yuri Zak, declaró que las tropas ucranianas carecen de las armas proporcionadas por los aliados occidentales necesarias para hacer frente a las municiones merodeadoras del ejército ruso, llámense sistemas antiaéreos de corto alcance o sistemas de guerra electrónica especializados para tal propósito. Y es que según indicó Yuri Zak, su inteligencia dice que los rusos han empezado a invertir más en la producción de estos drones, y aunque no son armas muy avanzadas, tampoco están desempeñándose mal, agregando que les preocupa todo lo que pueda dañar a sus fuerzas armadas y sobre todo el riesgo que representan estas municiones merodeadoras para sus tropas. Y es que según Yuri Zak, Occidente podría ayudar más a Ucrania, por ejemplo, entregando a Kiev más sistemas de cañones antiaéreos alemanes Gepard, aunque estos mismos sistemas ya han sido destruidos por los Lancet, y asimismo sugirió el envío de otras plataformas móviles de misiles antiaéreos, así como de guerra electrónica, aunque por supuesto tenemos evidencia en video de la destrucción de todos estos equipos, precisamente por drones kamikaze Lancet. Al mismo tiempo, el asesor ucraniano reprochó a naciones como Australia por intentar encontrar algunos pretextos para no enviar sus vehículos blindados a Ucrania, agregando que Occidente envía los sistemas de interferencia electrónica a un ritmo angustiosamente lento. Los alemanes tampoco están enviando suficientes sistemas Gepard, y los estadounidenses simplemente no han enviado suficientes Avenger. Ninguno de los aliados está cumpliendo con sus obligaciones con Ucrania. Sin embargo, parece que los altos mandos ucranianos simplemente no quieren darse cuenta de que las naciones occidentales no tienen suficiente stock ni de sistemas antiaéreos portátiles, ni de corto alcance, ni de municiones suficientes para suplir las necesidades de Ucrania y para mantener su propia capacidad disuasiva o de seguridad mínima, ya que proteger a todas las fuerzas ucranianas con sistemas antiaéreos en teoría aptos prácticamente vaciaría los arsenales de la OTAN. Y es que simplemente el conflicto de Ucrania está volviéndose un problema de escala. Escala porque los ucranianos, al no tener una ventaja cualitativa, necesitan una ventaja cuantitativa. Y los números necesarios para obtener dicha ventaja requieren gran parte de los arsenales de la OTAN
y eso es imposible. Por lo que simplemente, la guerra de Ucrania se está convirtiendo en un callejón sin salida. Sin embargo, y a medida que más avanza este conflicto, también se vuelve evidente y se vuelven palpables las diferencias entre la Federación de Rusia, que produce prácticamente todo lo que necesita en el campo de batalla, mientras que Ucrania pide todo lo que necesita en el campo de batalla, depende por completo de sus aliados occidentales, y esencialmente en esta guerra, Ucrania solo pone el terreno y los muertos. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.